reunión. La verdad, el día de ayer tuvimos una reunión muy positiva con el presidente municipal. Estuvo abierto a escuchar las necesidades de nuestra gente. Tuvimos acuerdos para trabajar. La verdad es que lo que a la gente nos ganaba era la incertidumbre si se iba a poder o cuántos días iban a poder trabajar, porque somos pequeños comerciantes que de repente tenían que comprar su mercancía con tiempo para trabajar. El día de ayer tuvimos unos acuerdos muy buenos con el presidente, entendió perfectamente nuestro tema y pues le vamos a dar para adelante con el gusto de que vamos a trabajar 22 al 26 de diciembre, que también es cierto, es más que suficiente para nosotros. Se lo comentábamos al presidente, estamos en el entendido que también el jardín principal debe de tener sus días que esté libre para que las gentes que vengan de fuera disfruten lo que es nuestro bonito jardín. Lo que tú nos comentas, qué bueno que nos recuerdas, nosotros fuimos de los primeros en solidarizarnos cuando vino el tema de la pandemia, venimos de una época difícil, lo comentas muy acertadamente, diciembre nos ayuda a muchas de nuestras familias a trabajar y poder medio acomodar el barco. Reconozco en el presidente que tuvo la sensibilidad de entender, él traía bien el dato y todo, y accedió y nos dio la oportunidad de trabajar. Del 22 al 26 de diciembre, que son días que tradicionalmente los trabajamos, que son suficientes para que nuestra gente pueda trabajar y hacerse de un recurso. La verdad, insistimos nuevamente, también nosotros tenemos el interés que haya días en que el jardín esté totalmente limpio para que la gente, los turistas, la gente que viene de fuera, nuestra gente que viene de hoy a visitar a su familia que tiene muchos años, sin venir a Ciudad Guzmán puedan disfrutar del jardín. Y también aprovechar el medio Milton, para decirle a la gente que vamos a estar trabajando. Vamos a estar nosotros ofreciendo una posada para nuestros clientes, para nuestros amigos, aquí mismo en el jardín principal. Va a ser del lado del costado del jardín, donde está la calle Pascual Galindo Ceballos, donde se instalan tradicionalmente los juegos mecánicos. Ahí nosotros vamos a estar esperando a la gente, vamos a estar a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Los esperamos a todos, va a haber muchas sorpresas, los juegos van a ser totalmente gratis y vamos a estar ofreciendo totalmente gratis todos los productos tradicionales que nosotros vendemos aquí en el jardín, como son los churros de azúcar, como son los hot dogs, va a haber algunos regalos como pelotas, va a haber los juegos mecánicos también para los niños, y la verdad va a estar muy bien, y los esperamos a toda la gente, a toda la población. Y sobre todo agradecimiento a todos nuestros clientes que vienen a consumir cada domingo que estamos nosotros instalados aquí en el jardín principal. Muchas gracias. Regresarle algo de nuestra gente, poquito de lo mucho que nos da. Si tú quieres, sería imposible que toda la tuviera para toda la gente. Pero ayer el presidente amablemente nos ofreció el apoyo de Protección Civil, nos ofreció el apoyo de tránsito, de Cruz Roja. Entonces va a ser un tema que se van a cuidar las medidas de seguridad y que lo vamos a hacer de una manera coordinada y apoyada por el ayuntamiento.